fight it anymore. A, B, C, D. A, B, C, D. Uy, sí, ya está muy creíble. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. ¿De dónde demonios salió esa basura? Today I'm gonna give you 25 words or sentences that will help you to achieve communication. Number one, hello. Number two, good morning. Eran buenos hasta que llegó usted. Number three, good night. Number four, see you later. Number five, I am, and then your name. In my case, I am Alejo. Number six, what's your name? Number seven, nice to meet you. ¡Cállese la boca! Saco la bufanda primero, ahí está. Y ahora hasta acá ahora. ¿Ves? Ahí está, lo enrollo. Lo enrollo. Le pego una vuelta y ¡sac! Se lo saco. Ahí está. ¡Coincidencia! ¡No lo creo! ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! 3 hours later. Run. ¿Cuál es la diferencia entre or y but? Vamos a aprender eso en esta clase. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Hola, soy el Güero y gracias por participar en otra clase de Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Se mamó. Bueno, tanto for como by quieren decir por y para. No me parece que este chico sea muy listo. Los dos pueden significar tanto for como para, dependiendo del contexto. Pero hay varias otras palabras en inglés que también pueden significar por o para. Y para poder entender este concepto un poco mejor, mira aquí la tabla. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. En esta tabla tenemos las columnas para por y para, y en las filas que aparecen al lado nos dice cuándo es que cada una de estas palabras quiere decir o por o para. Later. Run. ¡Ay, babosa! ¡Me asusta, burra! En la clase de hoy vamos a ver lo que son los pronouns. Tenemos aquí los pronombres personales. Tenemos I, you, he, she, it, we, you, he, they. De acuerdo al constructivismo, ustedes van a construir su propio conocimiento porque van a interactuar en la clase conmigo. Por eso les digo que este método es científicamente el mejor método para construir conocimiento. Entonces vamos a partir desde esta pedagogía y vamos a lograr buenos resultados, se los garantizo. Por eso es que esta clase es básica, es lo más básico del inglés. Am significa soy o estoy y corresponde solamente a este pronoun. Vamos a colocar de este lado. I am, yo soy, a teacher.
No puedes decir yo estoy a teacher, porque no es yo estoy un maestro, es yo soy. I am a teacher. Déjate de puterías, huasteco. Por acá tenemos es. Es significa es. Lo vamos a colocar teacher aquí, porque es para estos tres pronouns. Para he, he is, she is, it is. Moments later. Mi corazón tiene una idea. Hola, guapo, guapa. Es tu profe favorito. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. ¿Cómo me llamo? Hi. No es coincidencia. Y seré tu profesor el día de hoy. Llevo 5 años enseñando inglés, ayudando a miles de hispanohablantes como tú. ¡Qué carajos! Todos estaban tranquilos. Alcanzar fluidez y eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. Cuando no estoy encontrando nuevas maneras de ayudar a hablantes a dominar el inglés, me gusta ayudar a otros estudiantes con sus problemas de inglés. Aquí, a través de YouTube. Ah, oso, oso, eso es mentira. En este video voy a mostrarte cómo pronunciar algunas de las palabras más difíciles de pronunciar. ¿Estás listo para comenzar? ¿Sí? Hay una razón por la que esta palabra puede ser difícil de pronunciar para hispanohablantes. Primero, muchos hispanohablantes aprendieron correctamente de malos profesores. ¡Niéguemelo! La doble D de inglés es como una U. Segundo, en español la OR es OR, pero muchas veces en inglés solo Tercero, la L aquí no es una L normal, es la oscura. Muchos latinos no saben que la L oscura existe. Cuarto, no es usual en el español terminar una palabra con doble consonante. En inglés es muy común. Por estas razones, muchos hispanohablantes van a decir esta palabra como ya me tienes hasta la madre. Igual, muy difícil incluso para mí. No es así. Primero, doble B como una doble B de verdad. O R como L oscura con la lengua pegada suavemente contra los dientes superiores y los alveolos. Una vez suave al final. Entonces debería sonar así. ¡Que se calle! ¿Lo tienes? Run. Ah!
What's up, mi gente? ¿Todo bien? Hoy voy a hablar sobre una cosa que es diferente en español y inglés. En español dicen, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada decirte, yo no tengo nada pronto. Pero en inglés no puede decir, I don't have nothing, I don't have nothing. Porque no se puede negar una cosa dos veces. No tengo nada. En español está correcto. En inglés, I don't have nothing, está incorrecto. No cabe duda que es un estúpido. Porque tiene don't, do not, que es negativo, and nothing, que es negativo. Entonces, ¿cómo decimos I don't have anything? I don't have anything. Five minutes later. Run.